Mediante encuentro realizado este jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, el dirigente de la Fuerza Juvenil Dominicana, Chenkoski Acosta, ofreció detalles del acuerdo arribado con el sector transporte ante el aumento de los pasajes que afectan a los estudiantes. Quiero sostener una reunión con Francisco Villa, el presidente de la Federación de Choferes. Hemos aclarado varios puntos en el cual a los estudiantes no se le aplicará el aumento en el pasaje. En un documento él nos expresó de que no se aplicará el aumento a los estudiantes, por ende nosotros llamamos a todo el estudiantado de la universidad a no pagar el aumento, sino pagar los 25 pesos y decirle al chofer de que usted es estudiante y que por donde se va a desmontar o abordar el vehículo debe de entender de que es estudiante y por eso no se le aumentará el pasaje. Agrega que se mantendrán vigilantes para que lo establecido se haga efectivo. Nosotros en el día de ayer hicimos un llamado a la movilización y en caso de que no se le aplique que se le aplique el aumento a los estudiantes, nosotros nos vamos a movilizar y si tenemos que llegar a la forma radical de no dejar que los carros, la ruta, tanto F como la ruta se parqueen frente al recinto, pues nosotros haremos todo lo que sea necesario para defender los estudiantes. En el marco de las declaraciones, miembros de la Fuerza Juvenil Dominicana establecieron que de los choferes no cumplir con el dicho acuerdo, estarán en las calles exigiendo su derecho. Para NTN reportó Joan Paulino.